Con Vanessa, güey. Gregory, no me hagas sudar. Para que lo ejecuten, Tomando titico, viendo directico a tu sicho. Así es que es, oye. Y tu sicho está tomando once güey. mientras termina un partido porque apenas empezó la partida, la ronda. Voy a recargar, cubrirme. Entró tu sicho. Ah, pero que estás en igualada. Igualada, sí, en igualada. Dale, Madrid. Ay, marica. ¿Tienes unas 500 lucas que me prestas hasta el lunes? No, ya, paila. Ya saqué en las 100 lucas que me mandó ayer. Marica, no me alcanzó la plata, weón. ¿A quién le alcanza la plata, eh? A ver, 310-207-027. Queda un enemigo. 3-3-0-70. Instalando de magneto. De magneto activado. Victoria de los defensores, enemigos eliminados. Pues qué bien, oye. Yo creo que esta partida puede terminar rápido si todo sale bien. Listos, ¿van ganando o perdiendo? Ya vamos 1-0. Bueno. Lo malo es pagarlo. Exacto. Mucha la razón. Uy, muerto ese piro. Déjame escribir una en comentarios que apuntaba con los pies. Ah, sí, le conté, ¿eh? ¡Ay, puta madre! ¡Reponiendo cargador! No oliendo el techo. ¡Preparando nuestras defensas! ¡Listo de magneto! Pucha, pues. Muerto, hijo de puta. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, hijo de puta? Next. Como el programa ese super misógino. ¿Qué programa tan paila, weón? Sí, claro, ni para la época. Eso decía, sí. Como, Y ese que iban ni las viejas o los manes y revisaban la habitación de. Solo está vivo uno de los atacantes. Estaba repaila. Yo no me acuerdo de eso, ¿cómo así? Que como que los cogían un día cualquiera a los que se inscribían al programa. Y entonces la nena o el man que estaba como interesado en conseguir pareja iba a la casa y le miraba la habitación a la persona. Y una vez se encontró una nena y le vio un moco pegado a la pared y todo. Y yo, la, qué porquería. Y esos programas que uno veía en ese tiempo, si era una porquería. Sí. Era la. Marica, es que. Era la cúspide de la misoginia, güey. Sí, claro. Yo creo que a raíz de eso fue que tanto movimiento. Tanto movimiento feminista, güey. Es un movimiento de odio contra el hombre. Ah, dice: hola, Telles, esta vez no voy a poder estar todo el directo. Navin, no pasa nada, tú tranquilo. Aunque ese es un buen rato, está bien. ¿Eso es Ranked? Sí, mi querido Adrix. Yo tengo que ir un rato a ver cuando llegue. Aún estás en directo, adiós. Ah, no, olvídalo, se canceló. ¡Ja! Perfecto, Navin, puedes estar aquí entonces, muchacho. Ay, pone tus emojis de vómito. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, que encontró la nena un moco en la pared.
Guacales. Sí, pero eso estuvo paila. Yo creo que me arrepiento de haber visto ese capítulo porque no me puedo sacar eso de la cabeza. Es sí. Como el de Jack es cuando hicieron pizza con vello púbico, marica, eso no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Hicieron asco, pizza güey. Con vello púbico? Lo que pasa es que el concurso era... Estaban compitiendo al sí. Que consiguiera más vello púbico. Y el que consiguiera menos vello púbico, le iban a castigar y el castigo era ese. Le hicieron una pizza con todo el vello púbico que consiguió. ¿Qué? Y el man se la metió a la boca y de una vez vomitó. No, guácalas, güey. ¡Recalando! Y lo tengo clavado en la mente, güey. No me lo podía sacar. Y de la mente tampoco. Y de la mente tampoco. Uy, 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 uy. Lo tienes bien clavado entonces. Sí. Bien adentro. Voy a hablar como los españoles. ¿Me subo para arriba? Me subo para arriba. Para me arriba. Subo para abajo. Para arriba. Oh, mami, ayúdame. Marica. No, güey. Pongo las cocinas. Cocinas preparadas. A ver si alguien me contesta, a ver si me prestan plata, ¿por qué? ¡Baila! Sí, gringo. Marica, sí, o sea, voy a recoger plata este fin de semana, pero ya la que tenía, para, se me acabó. Guarda un poquito para otro fin de semana, a ver si vamos a hacer algo con el demonio. Me toca claro. Avisarle desde ya, creo yo, porque el man... ¡Voy a recargar, cubrirme! Pues no me preocupaba, pues no me contestó, marica. Igual está ocupado, yo sé, cumpleaños. Solo está vivo uno de los atacantes. Me contestó como a las 8 de la mañana. Y ¿sí? Después de eso ya no me volvió a contestar. Eso, okay. Sí, estará ocupadito. Le estará celebrando la momia. Me parió, me asustaste, güey. O por el culo. Uy, pues se dice que se siente rico. Pues sí, eso dicen. No te da no quiero comprobarlo. Ah, para nada. Yo sé que sí, gringo. No lo quiero. En el otro día me dijiste. Peyes, hazme el favor que yo quiero comprobar. La teoría. Lolas. Vamos a echarnos una partidita de ajedrez. Ah, no, ya me sale partida. Pero no se dejen matar, estúpidos. Vamos a ganar ya. Sí, no bien, bendito. Ya empezamos, gringo. Desplegando de magneto. Así es que es. Aquí lo que yo estoy vivo. Vamos a jugar una casual. Ahorita no puedo justo ranked porque me banearon. ¿Y por qué, Navin? ¿Se te cayó el internet? A mí me pasa a veces. 10 segundos y fuera. Se llama internet del tercer mundo. Eso. ¡Muerto, hijo de puta! Los defensores eliminaron a los atacantes. Pero uno está matando a todos, oiga. Bueno, gringui, llevo 7 kills. Llevamos 3-0. Se puede, se puede. Dios. Que me ayuden. Rola una moneda por ahí. Queda uno de los enemigos. Planto. Planting. Planting, cover me. Malparidos, por favor. Mosquéense. Ahora en casual está todo reforzado, güey. ¿Ah, sí? Sí. Es que ya. Ah, cierto que los drones ya no rompen. Ven, vidrios. Qué agobio. Qué mierda, güey.
¡Ay, me sé que yo mismo! ¡Muerto, hijo de puta! ¡Oh! ¡Ay, me ganó ese hijo de puta el MVP por 2 puntos, parce! No, lazo. No, 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 no. No pasa nada. Ah, buenarda. Gracias, gracias, Tuzo. Como siempre. Ay, es que de verdad, Tuzo, me vas a hacer llorar. Hola, Gringy. Lee, ¿cómo estás, Tuzillo? Bien, ¿no?